Y bueno, estamos en esta noche, una noche ya a mediados del mes de agosto, el día de nuestra Madre Tierra, el día de nuestra Pachamama. Y también, hablando, caminando por el campo, visitando a los hermanos en la campaña, qué lindo es charlar con alguna gente de algunos lugares que se interesan mucho en los temas de nuestra cosmovisión. Y bueno, para empezar, saludo a todas las comunidades originarias, al pueblo en general, todo en general, sin distinción de banderías. Y bueno, para empezar vamos a leer esta plegaria, que es muy hermosa para todos nosotros. Yo creo que debemos aprender, porque de ahí venimos y así vivimos. Plegaria. Mi abuelo es el fuego, mi abuela es el viento, la tierra es mi madre, el gran espíritu es mi padre, el mundo se detuvo en mi nacimiento y presentará a mis pies, y voy a moverme por toda la tierra cuando yo muera. La tierra y yo vamos a ser uno. Viva el gran espíritu, mi padre, sin que nada pudiera existir. ¿Por qué no habría voluntad de vivir? Viva la tierra, mi madre, sin la cual ningún alimento pudiera ser cultivado. Y así hace la voluntad de vivir. Viva el viento, mi abuela, pues ella trae amor, la lluvia vivificante. Nosotros nutritivos, mientras nutre nuestros cultivos. Viva el fuego, mi abuelo, la luz, el calor, la comunidad que aporta. Te saludo, mis padres y abuelos, sin los cuales nadie pudiera existir. La vida da vida, lo que da a sí mismo, la promesa de una nueva vida. Viva el gran espíritu, la tierra, el viento, el fuego. Alabanza a mis padres con voz alta, porque son nuestros padres también. Oh gran espíritu, dador de la vida, por favor, acepte esta humilde ofrenda, esta ofrenda de alabanza, esta reverencia sincera de mi amor por ti. Y bueno, así esta plegaria para todos mis hermanos y todo pueblo en general. Y bueno, vamos a un temita musical y enseguida volvemos con la voz del Cóndor de 97.7, Radio Luna Azul. Está transmitiendo de la ciudad milenaria de Humahuaca, provincia de Jujuy, República Argentina. Esta es la radio indígena.